Hola amigos, ¿qué tal? Saludándolos nuevamente, su doctor de las cápsulas de salud, doctor Raúl Vargas, servidor. El tema de hoy va a ser amigdalitis. La amigdalitis es una enfermedad que es muy frecuente tanto en ambos sexos, mujeres y hombres, y a todas edades. La amigdalitis es la inflamación de las amígdalas. Las amígdalas están acá en la parte posterior de la faringe, en la orofaringe, y nos sirve como una protección ahí a la hora de estar respirando. Ayuda mucho a calentar el aire, a detener impurezas, etc. Generalmente las amígdalas no se deben de ver a la hora de que uno ve la garganta. Las amígdalas generalmente están metidas. Entonces, cuando se empiezan a inflamar, la amígdala crece y tiende a ir creciendo. Con cada infección que presenta el paciente de las amígdalas, son como las ligas. Ustedes estiran una liga y a la hora de que la sueltan, la liga ya no tiene un diámetro, el mismo diámetro, ya tiene un diámetro un poquito mayor, la vuelven a jalar y así la liga va perdiendo como su elasticidad. Entonces, las amígdalas es lo mismo. Las amígdalas, cada infección crecen, pero ya no regresan a su tamaño normal, se quedan un poquito aumentadas de tamaño y así van creciendo. Hay una hipertrofia de amígdalas que van del 1 hasta el 4. El 4 es cuando ya las amígdalas están chocando una con una a nivel de la orofaringe. Es muy frecuente en los niños, sobre todo en los niños, también lo podemos observar en los adultos, pero ya al niño ya le cuesta trabajo tragar, le cuesta trabajo hablar, hablan como medio gangoso. A la hora de que están comiendo los sólidos, no los pueden pasar. ¿Por qué? Porque las amígdalas están cerrando el tubo de la orofaringe. A veces estas amígdalas se pueden poner crípticas, o sea, la amígdala se le hace como una cripta aquí y se llena como de un material como queso, como si fuera queso Filadelfia, que a veces es muy, muy, muy fétido. Mientras eso no se quite, la amígdala va a estar infectada, va a estar frecuentemente, por ejemplo, una amigdalitis crónica y de repente se hace bien aguda. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a manejar hoy lo que es la amigdalitis. Vamos a tratar de dar todo lo que conocemos para que ustedes lo tengan ahí a la mano. Dentro de las plantas medicinales hay varias. Tenemos antibióticos naturales: el epazote zorrillo, el diente de león y el mangle, que el mangle ahorita ya no se localiza tan frecuentemente. ¿Por qué? Porque está en extinción, a pesar de que allá en el sureste acaba de pasar lo del manglar que estaban destruyendo. Bueno, pues ya no se puede conseguir el mangle rojo. ¿Ya por qué? Porque está en extinción, entonces lo están cuidando. Pero entonces podemos usar diente de león y epazote de zorrillo, son dos plantas antibióticos naturales. Podemos usar el árnica, podemos utilizar la salvia para quitar moco, ¿sí? Podemos utilizar el saúco y podemos utilizar la menta para que la menta refresque, para que permita una mejor respiración. Ponemos una cucharada de cada planta medicinal, se hierve 5 minutos, se apaga, se reposa 10 y se cuela. Ya colado, en el adulto se va a tomar 3 tomas al día, 1 litro de agua. En el niño, pues depende de la edad, o sea, puede ir desde 2 o 3 onzas hasta dividir medio litro en 3 tomas al día, para que el niño se esté tomando una toma antes de los alimentos. De eso ya va a depender la edad. Si ustedes tienen algún niño que tenga infección de una amigdalitis repetitiva, una amigdalitis que esté presentándose cada mes y medio, échenme un mensajito a través de las redes sociales y yo con gusto los oriento, les contesto de cómo se debe de manejar dependiendo la edad. Pero básicamente es con esas plantas medicinales. Otra cosa que van a hacer es la siguiente: en mi familia, que ya se ha ido perdiendo cada día más, ya casi nadie lo hace, es poner jugo de limón, un medio vasito de jugo de limón, ponen un poquito de bicarbonato, se enredan una gasita en el dedo índice, se empapa, se exprime un poquito y se limpia lo que es todas las amígdalas, se limpian perfectamente bien. Una vez se tira la gasa, otra gasa, se mete otra vez en el jugo de limón con bicarbonato, se limpia perfectamente bien. 3 veces se van a limpiar las amígdalas, muchas veces sangra, no se espanten, no pasa absolutamente nada.
Esto va a alcalinizar lo que son las amígdalas, a pesar de que lo ácido de limón con el bicarbonato se alcaliniza las amígdalas, y eso permite que se quite la infección. Hay que darle a nuestro cuerpo, hay que ayudarlo, no es inmediatamente tomar el antibiótico. Y hay niños que se están tomando el antibiótico, terminan, duran una semana y sas otro antibiótico, y así están, y así se van. Son niños que se están enferme y enferme y enferme y enferme. Entonces hay que cuidar mucho ese aspecto. Hay que darle al organismo la oportunidad de que responda por él mismo. Hay que darle que el organismo se valga por sí solo. O sea, estar yendo al pediatra muy frecuentemente para tratar las amígdalas y las amígdalas. ¿Y qué es lo que pasa? Las amígdalas están infectando y siguen creciendo y siguen creciendo. ¿Y qué llega el momento? ¿Sabe qué? Que hay que operar. Yo la única opción que recomiendo que hay que hacer la cirugía es cuando ya las amígdalas están completamente chocando una con otra y el niño ya no puede tragar, ya no puede respirar, tose mucho, ya a veces tiene la sensación de que se están ahogando. Entonces ahí sí, miren, hay que cortar. Mientras no llegues a esa etapa, mientras quede no esté chocando amígdala con amígdala, sino que quede un medio centímetro ahí, se pueden tratar. ¿Por qué? Porque a la hora de dar el tratamiento van a disminuir un poquito y van a permitir una mejor oxigenación y van a pasar mejor los alimentos. Como el cuerpo empieza a crecer, a crecer, a crecer, las amígdalas tienden a irse retrayendo y entonces la orofaringe va a quedar con un diámetro mayor. Entonces ya llevamos herbolaria medicinal, llevamos el jugo de limón con bicarbonato para limpiar. Otra cosa que nos puede ayudar, acuérdense, el coco, el agua de coco es fabulosa para quitar. ¿Por qué? Porque es antiparasitario, es antimicrobial y antimicótico. Entonces, tomar agua de coco, vayan con el señor que vende la fruta, que les venda el agua del coco y el coco, la pulpa del coco. Hay que poner a comer el coco al niño, hay que poner a tomar medio vaso, un vaso diario de agua de coco. Eso les va a ayudar muchísimo. Si no, también hagan la lechada de coco. Acuérdense que el blanco fortalece mucho todo nuestro sistema respiratorio. Eso, aunado con las propiedades del coco, va a ayudar a mejorar, va a ayudar a que el niño se empiece a mejorar cada vez más y se enferme. ¿Qué les parece? Una vez cada 2 años, una vez al año de amigdalitis, y no se les esté enfermando cada 15 días. Ahora, muy importante, el niño que se está enfermando muy seguido de las amígdalas no debe consumir nada de la tiendita. Esto es bien importante. Cuando yo era niño, nuestras juzguerías eran perones con limón, sal y chile piquín. Eran capirotadas que se hacía con piloncillo, que es un azúcar bien natural de tejocotes. Comíamos elotes, comíamos jícama, comíamos sandía. O sea, eran otro tipo de cosas. Ahora es la golosina de las gomitas, o que los, voy a decir nombres comerciales, perdón, chetos, que las abritas, etcétera, etcétera, y que el gansito. Entonces eso ya no lo pueden estar consumiendo, porque son puras harinas refinadas, colorantes artificiales y puros azúcares refinados. O sea, el niño no va a hacer que su organismo se fortalezca. Entonces estamos dando veneno, estamos envenenando a nuestros hijos con ese tipo de alimentos. Entonces es bien importante retomar toda la alimentación en forma natural. No es lo mismo que se come un gansito, pues a lo mejor una vez al mes, a que diario, en su lonche que se va a la escuela, lleve su gansito, o lleve sus submarinos, o lleve su bequis. O sea, la verdad, uno mira las loncheras de los niños y dice, bueno, ¿cómo es posible que le estén poniendo este tipo de alimentos a los niños? Ese es súper, súper importante. Otra cosa que les puede ayudar mucho es caminar descalzo sobre pasto verde. Caminen descalzo sobre el pasto verde. Eso les va a ayudar mucho a que se descarguen. Ahora, un niño que se está enfermando muy seguido de la garganta, ¿qué es lo que hace la mamá? Lo tapa en exceso. Le ponen su playera, ¿sí? Le ponen encima de su playera su chaleco, o le ponen su camisa, luego le ponen su chaleco, luego le ponen su suéter, luego le ponen una chamarra ligerita, y luego le ponen su chamarrota, le ponen su gorra, su bufanda, y entonces el niño camina así, ¿sí? Entonces le ponen abajo sus calzoncitos, un pantalón, otro pantalón, doble calceta y sus botitas, un número o número y medio más grandes. ¿Por qué? Porque con doble calcetín no le quedan.
Entonces el niño se vuelve un niño sobretapado o sobreprotegido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Para empezar, ¿qué efectos tiene esto? Bueno, pues el niño va a empezar a sudar, a sudar, a sudar. Como le vamos a estar metiendo ropa de sintética, el sudor se va a quedar ahí. Llegan a la casa, le quitan la chamarra, le quitan el suéter, se queda el niño con su chaleco, su camisa y su playera, y el sudor se enfría. ¿Y qué es lo que va a ocasionar? Pues le va a ocasionar un enfriamiento a nivel de todo lo que es la cavidad torácica. Entonces, en lugar de mejorar, empeora. Hay que tratar, sí, de taparlos, sí, hay que tratar de cubrirlos, pero tampoco en exceso. Hay que dejar que el niño esté en contacto con el frío. ¿Para qué? Para que fortalezca todo su sistema de defensas. Esto es básicamente. Ahora, ¿qué frutas le podemos dar? Todo lo que es rico en vitamina C. La vitamina C nos va a ayudar muchísimo. El coco les ayuda, tiene mucha mucha vitamina C. La guayaba tiene mucha vitamina C. El jugo de naranja tiene mucha vitamina C. El jugo de mandarina con zapote, ahorita todavía pueden conseguir zapote, riquísimo, y además les ayuda mucho para fortalecer el sistema respiratorio. Darle muchas frutas amarillas para que fortalezca muchos blancos. Ahí está la guanábana, está las almendras, ¿sí? Vale, pueden hacer lo siguiente: pueden poner un poquito de un vaso de yogur natural en la licuadora, ponen 7 almendras, una cucharada de germen de trigo, una de salvado crudo, una cucharada de pasitas, le ponen una cucharada de miel, se licúa todo perfectamente bien y se lo toma. Eso, ¿a qué le va a ayudar? Pues le va a ayudar también a que el niño se vuelva todavía súper, súper inteligente. Dentro de los lácteos, lo que puede tomar nada más es el yogurt cuando tenga las crisis, cuando esté en un tratamiento para fortalecer el sistema, todo su sistema inmunológico, todo su sistema de defensas. El único lácteo que pueden tomar es el yogurt. No puede tomar leche, no puede tomar quesos, ¿sí? Entonces puede tomar leche de soya o puede tomar una lechada de coco, una lechada de almendras, una lechada de nuez. Sí lo puede hacer, ¿ok? Entonces todo eso les va a ayudar. Recuerden, los blancos son muy importantes para tonificar, los amarillos son muy importantes para tonificar todo lo que es las vías respiratorias. Entonces, amigos, recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, denle like a este video, compártanlo por favor y síganme en las redes sociales. Les agradezco mucho su atención. Recuerden, amigos, el taller de ventosas, este fines de febrero, principios de marzo. Vio que va a ser el primer sábado y el último de febrero. Ya hay muchas personas interesadas, ya cada día somos más. Recuerden suscribirse, recuerden que en este curso vamos a dar todo lo que sabemos acerca de las ventosas, cómo aplicarlas, en qué partes del cuerpo son principalmente su aplicación. Recuerden que es de donación voluntaria. No ponemos ningún costo, con lo que ustedes puedan ayudar para que este conocimiento se siga esparciendo en esta época y en el planeta. Sean felizmente felices, que tengan un excelente día. Hasta luego.